¡Hola mundo! ¡Buena, buena mi gente linda de YouTube! Directamente desde La Habana, Edel Carrero, con un nuevo video. Hoy ando en una exploración y campismo. Hoy estoy tratando de llegar al lugar de donde están las ruinas de la finca La Luisa de José. Bueno, aquí estamos caminando por la avenida en camino hacia las ruinas. Esta zona por aquí hay muchas casas de estas que son por alquileres, que tienen piscinas y cosas, donde la gente viene y la alquilan por un día, vienen con familiares, parejas, etcétera, se bañan y tal. Eso abunda por mucho por esta zona. Estamos aquí en lo que es la zona, en la zona de la Guinera, Arroyo Naranjo. Bueno, y aquí estoy con mi amigo Miguel. Y miren para esto, estamos bajando por medio de una guardarraya, una barranco, que dice, déjame tender, no hace que me vaya yo de cabeza, caballero. Yo tenía el talibán hace. Tienen este estilo de esta casita, caballero. Al parecer aquí hay varias casas de varias personas de poder, ¿no? De poder adquisitivo, económico, de dinero, y de poder parece que son militares retirados, cosas así. Y entonces tienen estas casas buenas que las alquilan. Mira cómo es de atrás. Esta por acá que están construyendo. Miren mi gente, el tema de la basura botada en La Habana, no solamente en La Habana Vieja, es por todos los lugares de La Habana. De hecho, en las zonas más periféricas de la Habana, o sea, las afueras de la ciudad, posiblemente sea peor la situación de la basura botada. Miren qué lindo. ¿Cómo fue la frase que dijeron? Como pueden ver, miren, hay buenas casas para esta zona, mi gente. Bueno, y camino a las ruinas de la finca, estoy pasando por frente de un pequeño cementerio que en el Google Maps me dice que se llama Cementerio El Trigal. Miren aquí, es un pequeño cementerio, parece de familias y personas cercanas a esta pequeña comunidad acá. Y ya estamos en lo que es la entrada de la finca, de las ruinas de la finca de La Luisa. Miren por acá, ahí está la entrada. No sé si ven por allá la torrecita, ahora les voy a cambiar la cámara y les vean mejor. Miren, esa es la torre de lo que era, parece que la mansión de la finca, ¿no? Algo así. Ahora voy a ver si puedo entrar, porque aquí al lado, como ven, dicen zona militar, no pasa. Aquí está el camino, como pueden ver, está por allá. Pero bueno, yo creo que me metí por un trío que no era, caballero. Hay que virar para atrás. A ver, no, mira. Bueno, estoy ante un dilema, aquí hay un trío, pero no sé si podemos pasar. Deja ver si veo a alguien para pedir permiso. Si no, voy a tener que dar la vuelta por al lado ya. Bueno, y un vecino de la zona de aquí me explicó por dónde entrar, porque por aquí no hay. Menos mal que alguien nos dio la luz. Ya esta sí es la entrada oficial al castillito, familia. Vamos a ver si no hay un custodio pesado que me diga que no nos podemos pasar, para poder mostrarles el lugar, mi gente. No se me vayan, quédense por ahí. Bueno, mi gente, aquí tienen el castillito, miren. Miren qué arquitectura más bonita, miren eso. A pesar de los años y del abandono, miren cómo se conserva, miren eso. Maravilla de la arquitectura. Aquí estamos, miren. Impresionante, ahora les muestro por dentro. Bueno, y aquí nos estamos ya adentrando. Bien hecho. Ya aquí estamos adentro de lo que es el castillito. Ahora les voy a virar la cámara para que puedan verlo bien. Pues ten cuidado, no te caigas ahí, muchacha. Parece que vive alguien aquí. Hay una habitación ahí. Bueno, mire, toda esa zona que ven para allá, todas esas tierras pertenecían al dueño de esta finca, que se llamaba José.
por las partes interiores. Actualmente es un lugar donde vienen jóvenes a hacer graffiti, a jugar, a treparse, a inventar. Hay unas personas viviendo, creo, por ahí, en esas partes que ven bloques tapadas con bloques. Y el resto está en destrucción. Supongo que alguna que otra parejita viene a hacer sus cositas. Como pueden ver, miren eso. Ay, casi me caigo. Ahí tenemos al Migue. Por aquí está la escalera por donde se suben para la segunda planta. Sí, sí, esto sí que entran. Porque esta parte la habían destruido en el video. Pues, déjame ver si no me caigo, familia. Dame el teléfono. Ahora sí, a mí nadie me va a grabar. Yo te grabo desde arriba, Seri. Tiramos una foto de abajo ahí. Pues, A ver si me caigo por estar payaseando. Dale, dale. Bueno, ya estamos en la segunda planta. Ahí tienen el balconcito. Bueno, y la torre más alta del lugar. Por acá hay una especie de terracita. A ver, meterme entre la maleza. Aquí está. ¿Vieron qué espectacular están las ruinas estas de lo que fue la finca La Luisa? Esta finca La Luisa perteneció a un señor llamado José, que en su momento fue uno de los hombres más ricos que había en la ciudad de La Habana. El nombre del dueño es José Manuel Cortina. Pero allá a lo lejos se ve lo que es la ciudad, los edificios y tal. Estamos por la otra parte de aquí. Miren esto, cómo ha crecido la naturaleza. Miren cómo ha crecido maleza aquí. Bueno, familia, y hasta acá el recorrido de las ruinas de la finca La Luisa de José Manuel Cortinas. Espero que les haya gustado el video, un poco diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer, pero de vez en cuando es bueno también mostrar, ¿no?, las cosas que van quedando atrás. Igual, esto es una muestra del efecto bomba socialismo, como le digo yo, de cómo todo se va perdiendo, se va destruyendo. Miren esto es lamentable que una arquitectura así esté en este estado, pero bueno, ustedes saben. Así que nada, como siempre les digo, si les gusta mi contenido, denme un like, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amistades, díganles a sus amistades que lo compartan, que no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Muchísimas, pero que muchísimas gracias siempre por la sintonía, por el apoyo. Se me cuidan mucho, mucha salud y muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!